tal, hermosas? Muy buenas tardes. Pues ya empezó la cuaresma, ¿verdad, chicas? Y vienen esos ricos y sabrosos platillos hermosos que nos han enseñado en nuestra familia. Y dentro de todos estos ricos platillos que aquí en México se hacen en estos días de cuaresma, está la capirotada, que es un postre delicioso, ¿verdad?, que se hace aquí en México. Bueno, y en varias partes, pero creo que la mayoría es aquí en México. Chicas, esta receta en cada familia es diferente. ¿Por qué? Porque aunque le echan relativamente los mismos ingredientes, uno o dos ingredientes más menos, ¿verdad?, utiliza la familia para hacerlo. Entonces, cada familia tiene su receta. Esta es una de tantas que van a encontrar aquí en el internet, ¿verdad? Esta es estilo Maggie Trujillo, la que yo elaboro. Espero que les guste y la elaboren también ustedes. Y le pongan su tilili también ustedes, y ustedes también hagan su propia receta, ¿ok? Este nada más es para darle una idea de cómo lo hace Maggie Trujillo. Yo las voy a hacer de dos formas, chicas. La primera forma va a ser una que le llamo yo capirotada encuerada. ¿Por qué? Porque a mi familia no le gusta con muchas cosas de coco, que queso y que todo eso, ¿no? Entonces voy a hacer una parte así encuerada y otra parte la voy a hacer capirotada tradicional como lo hacen también en mi familia. ¿Por qué? Porque yo agarré la receta tantito de la familia de mi esposo, tantito de la familia de mis padres, ¿verdad? Entonces hice mi propia receta, ¿verdad? Hice mis propias recetas. Entonces mi esposo está acostumbrado a un tipo de capirotada, yo estoy acostumbrado a otro tipo de capirotada. Hice una combinación, entonces mis hijas, hay algunas que les gusta de una manera, otra de otra. Entonces hago de los dos tipos y aquí les dejo la receta. Dentro de todas estas de las recetas, no sé si ustedes también se han preguntado, ¿por qué nomás comemos capirotada en cuaresma, verdad? Tiene un significado espiritual, muy bonito, ¿verdad? Entonces, que a lo mejor muchos no lo sabemos. Yo no lo sabía, ¿verdad? Yo veía que mi abuelita la preparaba, pero yo no sabía por qué. Y sabía que cada cuaresma iba a comer capirotada, pero también no sabía ni por qué nada más cada cuaresma. Entonces, sin más, chicas, aquí les voy a dejar la receta y conforme vaya preparando la receta, les voy a ir dando la explicación, la simbología que tiene esto de esta capirotada, ¿verdad?, que hacemos aquí en México. Que tengan un excelente día y aquí les dejo los ingredientes, espero que les guste. Bueno, chicas, para empezar, la lista de esta capirotada son ingredientes fáciles que podemos conseguir fácilmente. Ocupamos bolillo, ¿verdad? Aquí en Jalisco se maneja este bolillo. Lo compra uno desde un día antes y lo hace en rebanadas y lo deja uno secar. Aquí, cerca de mi casa ya lo venden así tostado en las panaderías. Ya nos venden así el pan tostado. El pan que nos venden, chicas, está horneado nada más. No tiene nada de grasa. Entonces lo rebanan el bolillo que hacen en las panaderías y lo hornean más para que quede así durito, crujiente. Entonces yo ya traigo de este, nada más le doy luego una pasadita de manteca y listo. Este es el principal ingrediente que lleva la capirotada. Vamos a ocupar también tortillas frías, tortillas de maíz, tortillas de un día antes. No podemos utilizar las tortillas del mismo día porque están muy blanditas, están recién hechas y se desbarata. Entonces tiene que ser tortilla de un día antes. Entonces ustedes el día que empiecen a preparar capirotada, cómprense sus tortillas desde un día antes, ¿sale? ¿Qué más vamos a ocupar para nuestra capirotada? Para hacer la miel de la capirotada vamos a ocupar agua, piloncillo, ¿verdad? Aquí lo tenemos, piloncillos chiquitos. He visto que en el DF hay unos piloncillos así grandototes. No sé también cómo le llamen allá, ¿verdad? O panocha creo que también le llaman, pero aquí en Jalisco es piloncillo. Tengo de estos piloncillos. Yo para lo que voy a preparar, que son como 4 o 5 bolillos, lo que tengo aquí, chicas, compré medio kilo de piloncillo, pero no se lo pongo todo. No me gusta muy dulce. Entonces le pongo 4 y medio de piloncillo. Un jitomate en 4. Un pedacito de cebolla. Una rajita de canela y unos clavos de olor. ¿Ok? También suelo ponerle una estrellita de anís. No la pude conseguir aquí por ningún lado cerca de mi casa. No la pude conseguir, chicas. Pero si ustedes la consiguen, la anís en estrella, cómprense. Aunque sea una, ocupamos una estrella de anís para ponerle también esto. Y si no, pues así lo pueden hacer. No hay ningún problema. Para decorar nuestra capirotada vamos a ocupar queso. Queso cotija. Yo utilizo el queso cotija. Muchas le echan queso de fundir. A mí así se me figura
que es un mollete con así. Yo digo, no, pues si esto es este, un dulce, ¿verdad? Es un postre, es algo tra-. No, dije, no. Tiene que ser queso de cotija, de ese es el que echaba mi abuelita, entonces yo sigo utilizando el queso cotija. Y ya, este, para decorar también podemos usar nueces, almendras, coco, cacahuate, pasas, todo lo que ustedes le quieran poner, este, todo de dulcecito, ustedes con eso lo pueden decorar. Yo en este momento, este, tengo nueces, arándanos, pasas, cacahuates, coco rallado, y con esto voy a decorar mi capirotada. También vamos a ocupar manteca, chicas, manteca de cerdo. Muchas le ponen aceite. La receta, bueno, decía mi abuelita, ¿verdad? La receta de la abuelita va con manteca, manteca de cerdo. Si por algo no consiguen la manteca de cerdo en sus países, pues entonces con aceite, aceite de maíz. Pero pues la tradicional es con manteca de cerdo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a empezar a hacer nuestra miel. En una olla vamos a poner 2 litros de agua aproximadamente y vamos a echar nuestro piloncillo, nuestra cebolla, nuestra canela, nuestro jitomate y nuestros clavitos. Vénganse para acá. Aquí va uno de los significados de esto de la capirotada. Esta miel que nosotros vamos a preparar, ¿verdad? Simbólicamente se dice que vamos a preparar el cáliz, el vino, la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? Lo vamos a preparar con nuestro piloncillo que vamos a echarle. Esto es para darle el color oscuro, ¿verdad? De la sangre de Cristo. Entonces, esto significa eso. La canela, chicas, significa la cruz donde fue crucificado Jesús. Entonces, por eso es que se le pone canela. ¿Por qué se le pone nada más el clavo? Clavo se le pone porque son los clavos con que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso. La anís, la estrella de anís, chicas, significa la corona de Jesús, ¿verdad? Que le pusieron de espinas. Por eso también se le pone una coronita, una anís, una estrellita de anís, porque eso significa. Yo en este caso no lo tengo, pero si ustedes lo pueden conseguir, lo pueden poner. Vamos a ponerle el jitomate, que significa lo rojo de la sangre de Jesucristo. Y la cebolla, que significa lágrimas. Las lágrimas que derramaron todos los que estaban ahí, ¿verdad? Y este, que estaban viendo que Jesucristo lo estaban crucificando. Entonces, la miel, eso representa aquí en la capirotada. La vamos a dejar hervir a que se deshaga todo el piloncillo y a que reduzca poquito nuestra miel para que nos quede un poquito muy espesita y no nos quede tan aguada. Aquí ya en esta cazuela pusimos este, a derretir, a quemar manteca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle una pasada ahí a nuestras tortillas, ¿verdad? Con la mantequita. Porque estas tortillas las vamos a poner en nuestro molde. En este caso yo tengo un refractario porque la voy a hacer en el horno, chicas. Igual la pueden hacer en arriba de su estufa. Ponen un comalito encima de la lumbre para que no esté directamente a su cazuela ahí, para que no se les vaya a pegar. Y luego ponen su de esta. Vamos a poner todas las tortillas alrededor de nuestro molde. Los vamos a acomodar. Es una pasadita que se les da y esto nos va a ayudar a que nuestra capirotada no se nos queme, no se nos pegue, ¿verdad? Entonces aquí voy a ir poniendo todo alrededor estas tortillas del molde de esta manera. Las voy a ir acomodando. Voy a ir acomodando todas las tortillas así para después empezar a poner encima nuestra capirotada. Aquí está nuestro molde lleno ya de nuestras tortillas, tapadito todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Puse a derretir un poquito más de manteca porque le voy a dar una pasadita ya a todo nuestro bolillo, porque recuerden que yo lo compré horneado por la panadería, entonces ya nada más es de que yo le vaya dando una pasadita aquí al bolillo, ¿verdad? Para que se llene de grasita. Igual si ustedes tuvieran este, ¿cómo se llama? Mantequilla, lo pueden llenar con mantequilla. Nada más es una pasadita para que se llene de grasita, ¿ok? Aquí ya estoy dándoles una pasadita a todo nuestro bolillo. Y así lo voy a hacer todo, chicas. Chicas,
pues ya aquí ya tenemos nuestra miel preparada, nuestro molde listo para empezar a preparar ya nuestra capirotada y adornarla. Ok, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar pedacitos de bolillo y los vamos a remojar en nuestra mielecita. La vamos a remojar ahí. Esto es para que agarre bien el saborcito de la miel, chicas, y lo vamos a ir acomodando los pedacitos de esta manera, todo alrededor de nuestro molde. Déjenme echarle que se remojen. Que se remojen bien nuestros bolillitos. Y ya lo sacamos. De todos modos les vamos a dar otra bañadita, chicas. Entonces vamos a ir acomodando estos bolillos aquí alrededor de nuestro molde. Y así lo vamos a hacer con todo. Tenemos nuestra primera capa, pues ahora sí vamos a ponerle nuestro queso seco. Vamos a adornarla con quesito seco. A lo mejor dice, ay, queso, pero eso es lo que le da el sabor a la capirotada, entre lo salado y eso se refina los sabores. Entonces vamos a ponerle también pues nuestro coco, ¿verdad? Coquito, que se vea sabrosón. Que se vea sabrosón aquí nuestra capirotada. Y vamos a ponerle cacahuates. Bastantito cacahuate. Chicos, pues como yo ya nomás voy a hacer ahorita esta capirotada, pues que se me acaben los ingredientes. Que se acaben aquí los ingredientes. Arándanos. Arandanitos. Ay, ya quiero que esté. Chicas, de mientras ya tenemos nuestro horno precalentado a 180 grados. ¿Verdad? Ahorita lo tengo todo lo que da en mi hornito para que se caliente. Para luego ya meter nuestra capirotada. Vamos a ponerle las pasas. Vamos a ponerle nuez. La nuez yo le di una molidita para que estuviera molidita la nuececita, estuviese más rica. Ok, pues ya que le pusimos todos nuestros... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner otra capa de bolillo, de nuestro rico bolillito, para terminar nuestra capirotada. Aquí ya es la segunda capita que le puse de nuestros bolillitos, ¿verdad? Pues otra vez vamos a ponerle todo lo que nos queda de nuestros ingredientes. ¿Qué son? Vamos a ponerle. Oiga, creo que traje muchos ingredientes. Creo que también para el viernes voy a volver a hacer capirotada. Pues voy a estar a mi familia de capirotada. No, voy a echarle todos los ingredientes aquí en esta para que quede rica. Y una vez. Todos los arándanos, todas las nueces. Que quede sabrosón. Y aquí atravesándome la cámara. Toda la nuez, pues ya estoy aquí. Bueno, voy a dejar tanta nuez para mí. Para la encuerada. Para la encuerada. Para la capirotada encuerada. Ok. Vamos a ponerle la... coco. Bastantito, pues aquí tenemos que se llene de coquito. Cacahuates. No. Esto está deli. No, y ahorita que lo metamos al horno y más delicioso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle de nuestro mismo caldito que tuvimos aquí. Vamos a terminar de remojar bien para que todo nuestro pan se impregne de nuestra mielecita. Aquí vamos a ponerle más tantito. Ok, ya todo se va para abajo también, entonces las de abajo también van a quedar bien remojaditas. Y pues listo, chicos. Esto ya va a estar listo para meter al horno. ¡Ay, qué rico! Pues así se ve nuestra capirotada. Espero que nos quede rica también, ¿verdad? Pues ahora vámonos al horno. Pues aquí quedó ya listo todo. Ya quedó nuestra capirotada encuerada, chicos. Le eché mermeladita de mielecita, ¿verdad? Le puse algo de calzón, que fue la nuez. Normalmente se lo comen así todo encueradito a mi familia, sin más nada. Pero
pues hoy dejé tantita nuez, dije, ok, le pongo estos calzoncitos, me quedo tantito cacahuate, ok, le pongo este otro brasiercito. Pero la encuerada va sin más nada, así el puro bolillo remojado, con un vaso de leche y listo. A mi familia sí le gusta. Entonces, como sí les gusta la nuez y el cacahuate, le puse, pero normalmente no lleva nada la encuerada. Esto lo vamos a meter al horno unos 15-20 minutitos y listo. Guardé un poquito más de mielecita para cuando salga la capirotada, que es la tradicional, la que hicimos primero. Y esta, volverle a dar un baño por encima para que nos quede sabroso. Espero que esta receta les guste y la hagan en sus casas. Bueno, chicas, pues ya sacamos aquí nuestra capirotada. Ya esperé que se enfriara. Está tibia todavía. No, está así como que todavía helada. Pero, pues ya está rica, ya está comible. Yo aquí ya agarré un pedacito. Ahorita lo vamos a probar. Espero que les guste. Y lo hagan en sus casas. Bueno, chicas, pues ya quedó aquí lista la capirotada. Vamos a probar a ver cómo quedó. Nos quedó dulce. Ni de sabida, nos quedó riquísima. Espero que la hagan en su casa. Está muy rica. Yo me serví de la tradicional. Quedó deliciosa. Por aquí les dejo el video para que lo hagan en sus casas.